i started carrying the cousins <laughs> Y hey, buenas a todos, un saludo a Black Blasquetativo. ¿Cómo estáis? Pues va, feliz lunes y bueno, os voy a mostrar una manera, una especie de guía para aquellos que son, todos son nuevos, de cómo vamos a hacer si no has hecho nunca, por ejemplo, esto del el golpe de los pollitos, de eh, la escena del crimen, Looking Bell. Bueno, pues ya sabéis que la primera vez que, que lo tenemos que hacer, pues eh, tendríamos que hacer todas las preparatorias, la caja B, etcétera, las cinco preparatorias y luego ya el golpe al final, ¿no? Al hacer la caja B, vamos a desbloquear el precio caro del interceptor. Ya lo sabéis. Y si cuando. Y si hacemos el golpe final, desbloquearemos el precio barato de 4 millones, ¿vale? Haciéndolo de líder. Entonces, repito, este sería porque muchos me dicen: si no lo he hecho nunca, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer saltándonos preparatorias, ¿vale? También en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces, los links para PS4, PS5, Xbox. O sea, Xbox One, Xbox Series y PC, ¿vale? Aunque la actividad de PC, a lo mejor os encuentro una para que hagáis directamente el golpe, ¿vale? También. Bueno, pues ya sabéis que con esta actividad, da igual si primero hacemos la caja B o hacemos esta lista de partidas, que es una actividad, es una, es hacer la quinta preparatoria para saltarnos eh, todas las anteriores y hacer el golpe. ¿vale? Entonces, si tú ya has hecho el golpe alguna vez y lo has hecho entero, todas las preparatorias, Solo tendríamos que hacer esta ¿vale? Solo tendríamos que hacer esta, esta actividad Que la tendremos en listas marcadas Esta no la tenemos que poner en el social club Hacerla, la terminaremos y con esta ya tenemos acceso al golpe final Que si es la primera vez que lo hacemos Como vais a ver al final Nos van a dar yo en esta cuenta de Asplactean No lo había hecho nunca Y repito, ahora estoy en, lo estoy grabando en PS4 En la consola de PS5, pero juego PS4 esto también se puede hacer en juego PS5. Si es la primera vez que lo hacemos, pues nos va a dar un total de 750.000 dólares. Luego tendremos un tiempo de espera de 45 minutos. Vale, pues te coges, te pasas a otra cuenta tuya o a un segundo personaje y lo hacemos otra vez. Vale, y si tienes un personaje que puedas borrar, siempre lo vas a hacer. Vale, siempre lo vas a hacer así, haciendo la caja B, luego la preparatoria y al golpe final, y serán 750.000. ¿Vale? que esto viene muy bien pues para evitar tener que vender coches, que nos suban el límite diario de ventas, que podamos perder nuestras placas personalizadas, porque ya sabéis que cuando nos salta el límite diario de ventas, lo primero que hace rostar es quitarnos, ¿vale? quitarnos las placas personalizadas, aunque ya hay un vídeo que subí hace bastante tiempo, un método para recuperar dichas placas personalizadas. Bueno, pues entonces nos vendremos aquí, ya sabéis, esto es importante hacerlo, para que luego al finalizar... De, de, de bueno de, de, de robar aquí la tarjeta de sabotear que no me salía la palabra de sabotear los camiones etcétera luego no nos persigan eh, los malos vale aquí nos eliminamos a todos los testigos perfecto luego cogemos el taladro sacamos la tarjetita que suele estar en este lado ¿vale? cogemos aquí la tarjetita y una vez que tengamos la tarjeta y hayamos eh, eh, borrado los datos del disco duro y hayamos eliminado a los testigos, pues aquí cogemos el camioncito y lo llevamos ahí en el punto amarillo donde nos dice Vicen, vale. De esta manera así no nos siguen y perfecto, vale. Este sería el método, pues para hacerlo eh, solo, sin ayuda, una y otra vez haciendo esta esta actividad, vale. Cuando ya hemos hecho todos los golpes, cuando ya hemos hecho una vez el golpe final, sería hacer esto, la quinta y luego ya el golpe final. De acuerdo, aquí esperamos. Ahora nos llamará eh, Vicen. Perfecto. Y desde aquí yo ya podría hacer el golpe final si antes hubiera hecho todas las preparatorias. ¿vale? Ahí venimos donde Vicen. Nos vamos allá otra vez. Pero como aquí es la primera vez que yo lo hago, ¿vale? entonces también podríamos empezar así. ¿vale? Al terminar la caja B, como habéis visto, desbloqueamos el precio caro del eh, coche de policía, el Interceptor. Entonces primero te puedes hacer la caja B, luego la actividad que tenemos que yo os pondré en la descripción del vídeo, que os la tenéis que agregar en el Social Club, ¿vale? Sin estar metidos en el juego. ¿Vale? La actividad es, sin estar eh, sin haber entrado al juego, ponéis la actividad en el Social Club, la marcáis. Bien, luego ya entráis al juego y os vais a estar online, lista de partidas marcadas y ahí la tendréis. ¿Vale? Repito, os pondré enlaces para PS4, PS5, Xbox One equivo series y para PC, o sea, para todas las plataformas. Y la caja B, pues es eso, es ir a dar los dos sitios esos de dinero, taca taca, luego venimos aquí, entregamos y listo, ¿vale? De esta manera tan fácil. Y entonces, tanto primero si has hecho lo de la caja B como si luego haces la actividad marcada, esto ya nos da acceso a que podamos hacer el golpe, ¿vale? Y lo bueno de esto es que una vez que hagamos el golpe, ya lo de la caja B no lo tendremos que hacer. Al menos eh, en cualquier personaje que no sea el segundo personaje de PS4. El segundo personaje de PS4 sí nos pide hacer la caja B siempre. ¿Eh? ¿Por qué? No lo sé. Pero con el segundo personaje en PS4 sí que nos lo pide hacer. Bueno, antes de hacer el golpe, ya sabéis, iros a, a, a Monation, a, a, a las tiendas de los chinos, a por chuches, a por blindajes, etc. Etcétera, etcétera. Y como vais a ver. Una vez ya que hemos hecho la caja B y la preparatoria, ahí está la quinta de crimen desorganizado, ¿veis? Me evito hacer tres preparatorias. Y con esto hacemos ahora la escena del crimen. ¿Vale? Esto, repito, esto sería como lo tendríamos que hacer los que nunca lo hemos hecho o aquellos que nunca lo habéis hecho. Te haces primero la caja B luego te haces la de la lista de actividades que tenéis que os pongo en la descripción del vídeo y ya taca taca veis incluso podemos entrar con nuestra puntería completa y hacerlo más cómodamente eh, recordar poneros un coche ¿vale? un cochecito para lo, luego la huida puede ser una moto puede ser un kuruma si es una cuenta nueva y no tienen ningún coche pues no pasa nada pues hacemos la huida con el con el coche del juego ¿vale? Y ya sabéis cómo va el golpe final, ¿no? Vamos entrando, hay que ir a dos sitios a coger los paquetes estos de coca, a este lado y al otro, luego venimos a la oficina, buscamos en los ordenadores los códigos, ¿vale? los, y al final cuando tenemos el, el código, venimos aquí, ponemos el código y taca taca. Cogemos la pasta y ahora a escapar. Entonces, eh, como sé que muchos de vosotros, hay muchas muchos chavales que son nuevos, que la primera vez que lo hacen. Pues, aunque no, muchos de vosotros estéis hartos de hacer esto, pues había que explicar un poquito, una especie de guía, pues de cómo poderlo hacer, eh, bueno, pues como lo haríamos normal, pero saltándonos tres preparatorias, ¿vale? es decir, de una manera más rápida. ¿vale? Pero repito, la caja B, si tú vas al punto de Vicen, a la comisaría, le das flecha derecha y ya directamente te salen los cinco puntos, pues solo tendríamos que hacer la preparatoria, la quinta preparatoria y el golpe, quinta preparatoria y golpe, y así una y otra vez y también está el método que ya os lo he mostrado en directo de que si un amigo tuyo te dice venga ponte ahí que ahora te invito y te invita al golpe al final del golpe él se sale nos quedamos nosotros con el golpe y eso también nos sirve vale ese método está brutal no me digáis que no si tenemos pero bueno yo lo voy a mostrar solo en esta ubicación cuando ya hemos pasado los dos puentes y los dos túneles, o sea los dos túneles y los tres puentes nos venimos aquí y en estas rocas nos quedamos aquí quietos, esperamos a que se nos quiten las estrellas. Que viene el helicóptero, pues avanzamos un poquito y al final ¡Bam! ¿Veis? Se nos quitan las estrellas. Y ahora, repito, si tú habías empezado el, antes de hacer esto con un coche tuyo, una moto, etcétera, pues la solicitamos. Así de fácil. O llamas al mecánico. ...que es un personaje que luego lo vas a borrar y no tenías coche o moto? Pues nada, con ese mismo coche. Nos vamos ahora hasta. hasta donde nos dice. Donde nos marca aquí el juego. Venimos, entregamos la pasta y, como vais a ver, yo, como aquí en esta cuenta es la primera vez que lo hago, nos salta aquí una pequeña cinemática, nos darán 500.000 pavetes y luego al final otros 250.000. Voy bueno, yo, entre unas cosas y otras casi me he sacado eh, 800 y pico mil, porque recordar que también eh, donde está el cofre del tesoro eh, también nos dan esta semana 75.000 pavos, ¿vale? 75.000 pavetes. Entonces, que si puedo luego haremos directo y lo veremos todo ¿Vale? Repito, si puedo haremos directo Porque también quería subir otro vídeo Pero bueno, he preferido subir este primero Que está muy bien Y las demás cosas, pues ya sabéis, siguen funcionando el car to car Sigue funcionando el Frozen Money Ahí está, 500.000 pavos Completamente solo, sin ayuda Pero repito, si tú tienes un amigo y te invita al final del golpe El amigo se sale, nos quedamos nosotros Nos lo hacemos Y también de esa manera nos podemos ganar 500.000 pavetes O 750.000 si es la primera vez que lo, que lo hacemos, como yo aquí, ¿vale? Nos esperamos un poquito. Y como vais a ver, ahora me van a dar otros 250.000 dólares. ¿Vale? Ahí está. ¿Veis? El total me saca 800 y pico mil. Entre unas cosas y otras. ¿De acuerdo? ¿Que este es un personaje tuyo que puedes borrar? Pues ahora cogemos aquí, nos pasamos el dinero al banco. Tú suponte que este es un segundo personaje. Pues haces esto: taca, taca, vienes aquí a dinero y servicios. Ahí está. Si este fuera un segundo personaje mío que no me importa borrar, que es nuevo, nos pasamos el dinero al banco. Ahí está. Y si tienes un amigo, te invita al final del golpe, se sale y lo haces otra vez. Y si no tienes amigo, pues bueno, te pasas ahora al primer personaje y lo vas haciendo. Porque hay que tener una espera de 45 minutos. ¿Vale? Si no tenemos amigos que nos inviten. Así que darle cañitas, espero que esto os sirva. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y como siempre... ¡Asblack! black! for the carrying coffins of friends